Ya, hoy día tuvieron una de las reuniones más importantes, ¿cierto? Donde se encuentra nuevamente el presidente con el sector de ustedes, que no se querían sentar, para arreglar el tema pensiones, el pacto fiscal. ¿Cómo se ve esto, Diego? Porque hoy día se dijeron las cosas, pero no pasó mucho, quedaron de conversar de nuevo. ¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? Yo sé que puede parecer quizás poco, ¿eh? Pero decirse las cosas de frente, ver en qué cosas hay algún tipo de posibilidad de convergencia o punto en común, es muy importante en una democracia. Primero... Pero espérate, pero ellos les dijeron que queremos 6% al Fondo Solidario. Mira, básicamente acá. ¿O se rayó alguna cancha? No, básicamente acá lo que se plantea es, por parte nuestra, son tres cosas clave. Aquí hay condiciones habilitantes para conversar. Lo primero es un gobierno que esté en la vanguardia y no en la retaguardia en temas de corrupción. Como piso de conversación. ¿Por qué? Porque tú no puedes conversar con alguien que tiene complicidad pasiva con la corrupción. Por mucho que tú tengas discursos grandilocuentes hasta acá, fríos como un pescado, no hay ninguna denuncia que haya surgido al alero del gobierno. O sea, que te digan, mire, sí, encontré un seremi aquí, este señor no estaba en la opinión pública, pero lo denunciamos nosotros. O sea, ustedes le dieron firmeza en temas de corrupción. No solo firmeza, sino que hechos. Iniciativa. 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 Segundo, que para nosotros es imposible conversar con un gobierno que no toma nada en consideración la temperatura del país por cosas que ellos mismos han provocado. Cuando nosotros con Guille le planteamos hoy día al gobierno que necesitábamos que ellos entendieran que el reclamo porque las plata del 6% terminar en la cuenta de los trabajadores no tiene solamente que ver con lo que nosotros creemos, sino que por consecuencia de decisiones que ellos tomaron cuando fueron oposición, hoy día la ciudadanía no resistiría una cosa distinta. Entonces es como que apliquen el termómetro, les marca 42, pero ellos siguen pensando que no tienen fiebre. Entonces tienen que conectarse con esas realidades que son consecuencia de decisiones que ellos mismos han tomado. Y la tercera, que para nosotros es muy importante, que abandonen definitivamente el octubrismo. Mira, cuando Guille decía hace un rato que Stingo es fiel reflejo de eso. Para nosotros es poco creíble un ánimo de ceder cuando tú tienes condescendencia con cosas como, por ejemplo, los indultos que no pasaron hace tanto, como, por ejemplo, homenajear gente afuera que ha tenido conductas curiosas desde la judicatura. Entonces, o abandonan ese tipo de gestos o para nosotros es insostenible. Y ese tipo de cosas fue el tono amable y simpático que tuvimos en la Natalia Pergentilia, ¿eh? ¿Cuándo se empieza? ¿Cuándo empezamos a sacar algo en limpio de todo esto? Bueno, yo creo que cuando pongamos el mecanismo en segundo plano, porque a mí me gustaría escuchar, tanto del gobierno como de la oposición, acuerdos sobre, por ejemplo, cuál es la tasa de reemplazo que como país queremos que tengan los trabajadores. Esto significa de que si tú ganabas 700, ¿cuánto vas a recibir de tu jubilación? Sí. ¿Y cómo se construye eso? Y creo que hoy día estamos más agarrados de las mechas por el mecanismo, que tiene aspecto ideológico, sin duda, pero que también tiene este force respecto de cosas que yo creo que no tienen mucho sentido. O sea, creo que no hacer una reforma de pensiones durante este gobierno no solo es una crisis de la política y del propio gobierno, sino también es una bofetada a los chilenos que desde después del estallido social y a propósito de la pandemia, que lo ven como una sola crisis, viven peor que el 2019. Sienten que su entorno está más fragilizado que el 2019. Entonces creo que ese pendiente con la ciudadanía es lo que no tenemos que perder de vista. Disputas más, disputas menos, mecanismos, etcétera, pero creo que lo más importante, al menos para mi sector, no es que la reforma termine siendo lo más parecido a lo que yo quería, sino que me termine asegurando que va a aumentar las pensiones, porque a lo mejor habrá otro, y espero que sean los mínimos, que si no es la reforma que querían en un inicio, me taimo y me la llevo para la casa y muero con mi idea, pero sin reforma. Nosotros queremos reforma. Johannes, yo lo veo a usted mirar este video de apoyo en el Wall como con ganas de haber estado ahí, o le hubiera gustado ir o no. Yo habría pagado por escuchar lo que se decían los unos a los otros, honestamente, porque probablemente se sinceraron posiciones que hace rato, ¿usted hubiera ido como republicano? ¿Se hubiera sentado en la mesa o no? Mire, si el presidente de la República convoca, por respeto institucional, uno va. Eso no significa que uno ceda. Porque uno tiene la siguiente dificultad en Chile, que cuando uno le dicen venga a dialogar, lo que se está dialogando es hasta dónde mi sector se baja los pantalones, ¿no? Nunca se dialoga respecto de qué es lo que entrega el otro lado. Entonces nos dicen, bueno, pero es que nos dicen, también. Claro, ese es otro cuento.
Pero cuando, no, cuando nos dicen a nosotros, no, es que tenemos que negociar, entonces el 6% cotizaciones y es el 3% que va para acá. Y el... Eso no es la masa de negociación. No es masa de negociación. No es masa de negociación la plata de los trabajadores. No lo es. No es masa de negociación que el Estado se pueda quedar con la plata de los trabajadores. ¿Sabe qué puede, podría ser masa de negociación? El mecanismo. ¿Cómo lo hacemos? Para, descartando nuestras aprehensiones y descartando también el pasar por encima de la voluntad popular, ¿cómo lo hacemos para reunir las lucas que se necesitan para mejorar entonces la jubilación? Yo le puedo decir. Yo le hice una propuesta hace poco rato atrás. Iniciamos un proyecto rápido, eficiente de concesiones, vendemos las concesiones del litio, cobramos royalties sobre el litio que se exporte. Una parte de eso lo despachamos directamente a mejorar las jubilaciones, la otra parte a invertirla para que aumente su cantidad, la cantidad de lucas, lo puede hacer nuevamente la AFP estatal si quieren, ¿ya? Pero con un control muy, muy intenso de a dónde terminan las lucas. Sí. Y generamos un colchón de capital para el futuro. ¿Y saben por qué necesitamos un colchón de capital? Porque Chile está envejeciendo. Chile está envejeciendo, eso significa que nosotros tenemos que tener como país ahorros y en este momento lo único que tenemos son deudas. Necesitamos aprovechar este boom del litio para generar el ahorro y los intereses sobre ese ahorro que vamos a necesitar para el futuro. Alejandro Aguilero, ¿usted tiene una solución? Sí, yo quiero, quiero agregar a ese análisis que hace Johannes. Mire, le voy a dar un dato. ¿Tú estás de acuerdo con lo que...? En términos generales, sí. En términos generales, sí. El asunto es que efectivamente hay que poner ojo también en lo que son las rentabilidades de la industria de la AFP. Que eso no está hablando, no se está hablando de acá. Y a mí me gustaría entregar un dato que lo tengo acá, que es justamente de la Superintendencia de Pensiones. Viña del Mar, una ciudad grande, importante de nuestro país, funciona con aproximadamente 120 mil millones de pesos anuales. ¿Ah? Durante estos seis primeros meses, el primer semestre del 2023, la rentabilidad, las ganancias de la AFP fueron 240 mil millones. Es decir, dos veces el presupuesto de Viña del Mar. Entonces, si no le ponemos atajo a eso, jamás van a haber buenas pensiones. Pero jamás. Y además, déjeme decir una cosa. Lo último que yo quiero decir con respecto a esto es que también la discusión efectivamente es ideológica. Efectivamente es ideológica y tiene que tener esa componente, es decir, ¿cuánto va a ser la tasa de retorno? Bajemos la edad máxima también, 120 años, 110 no, creo que bajó. No está, es una tasa estadística. Pero todas las propuestas tienen seguro longevidad. Para terminar, ¿por qué digo que esta discusión tiene que darse también? Porque el trabajo tiene una componente social. El trabajo, cuando uno llega a la edad de júbilo, de jubilación, es un reconocimiento no individual, no personal, sino que de la sociedad respecto de haber entregado fuerza de trabajo al desarrollo del país, al desarrollo de la nación. Entonces, no, en ese sentido, el fondo, el pilar solidario y el fondo solidario es una cuestión necesaria para entender el trabajo y también entender la pensión como una gratitud, como efectivamente alcanzar un júbilo. Yo le di la cifra de la... Hay que dar una discusión. Y esto me parece, las ganancias, me parece obsceno. Y que la gente lo sepa. Necesito saludar a mis auspiciadores y voy a bajar con usted. Y gustaría, Guille, también que me dijeras qué más se conversó hoy día en Palacio, qué se dijeron, cómo estaba el ánimo. Don Guille Ramírez. Un segundo, a ver. ¿Sí? Enami costó al Estado de Chile lo mismo que la AFP. No, todo el 220 millones de dólares. 220 millones de dólares lo que costó Enami, y usted decía que eran 200 mil millones de pesos lo que costaba el costo de administración de todo el sistema de AFP, de todo el sistema de jubilación, de pensiones. Sí, es decir, solamente en Enami se fumaron más plata de los chilenos que lo que desaparece, que lo que se paga por multiplicar la plata de los chilenos, que es lo que se pasa en la AFP. Guille Ramírez. En serio. A ver. ¿Puedo opinar de eso o te vas a sacar? Sí, no, opino un poquito de eso, lo que quiero ver después, cuénteme lo que pasó en Palacio. Yo tengo una muy buena opinión de Alejandro, entonces yo quiero pensar que simplemente está en un error, porque las ganancias de las AFP se producen porque hay una cosa que se llama encaje. El encaje es que obligan a las AFP a poner una masa de plata gigantesca que podrían invertir en cualquier lado, pero no los dejan. Usted tiene que dejarlo aquí y tiene que invertir allí donde usted invierte la plata de los cotizantes. Y si a los cotizantes les va bien, usted va a ganar plata con su encaje. Y si a los cotizantes les va mal, a los trabajadores les va mal, entonces usted
va a perder plata con su encaje. Y como este ha sido un buen año, donde los que estamos cotizando y los que tenemos ahorro en la AFP hemos visto cómo sube nuestra plata este año, entonces han tenido buenas utilidades. O sea, tú puedes quitar el encaje, todas esas utilidades millonarias que tú dices no van a existir, pero probablemente esa plata la van a invertir en otros instrumentos, van a ser igual de rico, pero no van a pagar con su propio bolsillo cuando la administración sea mala. Entonces, a mí lo que me pasa es que todas las comisiones que han habido, Comisión Bravo, Comisión Marcel, dicen, ¿por qué si las AFP te multiplican la plata por 5, las pensiones son bajas? Y la conclusión ha sido siempre la misma, siempre, en todas las comisiones. Baja la cotización. Porque la cotización es baja, sí. Y porque hay lagunas previsionales. Entonces, en la medida en que nosotros seamos populistas y digamos que el problema son las AFP, no vamos a solucionar el problema. No. A mí me dan lo mismo las AFP, yo no las defiendo, pero sí defiendo que tengamos un diagnóstico correcto, porque si no, no vamos a mejorar las pensiones. Y lo que está diciendo Alejandro es un diagnóstico equivocado de acuerdo a comisiones convocadas por la propia presidenta Bachelet. En fin, sobre el tema de la reunión hoy día en la UNEA. Es como la administradora de la moneda. A ver, póngame alguna gráfica para complementar al diputado Ramírez. A ver, ponga ahí está. Boric valora cita con Chile. Vamos, soy consciente de lo difícil que ha sido esta reunión, que esta reunión se produzca. ¿Fue difícil o no? A ver. Lo que pasa es que hay muchas desconfianzas entre el gobierno y la oposición. Hemos tenido las últimas semanas declaraciones muy duras de un lado a otro. En particular, Herrera está muy ofendido por el tema de Sergio López Jalpa. A la UDI con nombre y apellido y a Javier Macaya, los ministros le han dado como caja. Nosotros también hemos tenido declaraciones duras. Esto ha sido para los dos lados y por lo tanto las confianzas están muy rotas. El ánimo no está. No, entonces, cuando el presidente nos convoca a una reunión, lo que la primera reacción de uno es decir, no voy, po. Sí, ayer me estaba pegando por la tele, sí. Entonces, ¿qué voy a sentar? Pero pasa lo que dice Johannes, que el presidente de la República es el presidente de la República. Y a pesar de que yo no estoy obligado a llegar a un acuerdo con él, sí estoy obligado a conversar con él. Y él nos convió a una mesa a conversar y fuimos. Y la primera frase del presidente, que es cuando todavía estaban todos los medios adentro, fue esta. Él dice eso, entra sí, y dice eso. Él, lo primero que él dice es porque... Yo sé que soy consciente de lo difícil que ha sido esta reunión se produzca, él lo dice. Por las desconfianzas. Y bueno, tengo la impresión, Diego puede tener su interpretación, de que el objeto original de la reunión era que pudiéramos hablar de la reforma a las pensiones y la reforma tributaria. Pero ocurrió que el primero en hablar fue Renovación Nacional a través de Francisco Chaguán, que entró con todo con el tema de Sergio López Jalpa. Ah, ¿sí? Entonces, cuando se produce eso, yo siento que cambió la lógica de la reunión. Y en vez de hablar de pensiones y hablar del tema tributario... ¿Pero le manifestó su malestar así inmediatamente? Sí, sí, fue la primera intervención. Eso giró un poquito la conversación hacia que cada uno dijera... ¿Y qué dijo el presidente? Los chanchitos que teníamos ya. Respecto ¿Y qué dijo el presidente cuando Chaguán lo encaró? No, eso pregúnteselo a Diego porque a ver, Diego, tengo utilizado para hablar de ese tema. Lo que pasa es que a ver. No, si te estaba ahí. Yo tengo que decir lo siguiente, Gonzalo. Nosotros tomamos la decisión de ir, y yo en lo personal me formé la convicción de ir hablando con gente cercana a Sergio López Jalpa. Porque yo no tengo ninguna duda que don Sergio no hubiera dicho que hay que ir por lo que dijo un poco recién. ¿Y qué respondió el presidente cuando le dije? Es que es importante, Gonzalo, porque acá estamos hablando de un liderazgo que siempre estuvo por construir acuerdos. Ya lo dijo, pero ¿qué le respondió el presidente? No, el presidente no respondió, tomó nota. ¿Cómo? ¿No respondió? No respondió, tomó nota. Ah, Chaguán le dijo eso y él, ¿qué hizo? No, nadie, para ser justo. Es que para ser justo. Nadie respondió lo que pasa a ninguna que, de las críticas claro, que lo pasó. A ver. Solamente es que Gonzalo, recibimos y. O sea, se juntan, se dicen cosas y no se responden. No, Gonzalo, lo que pasa es que, a ver, tú lo que planteas es una molestia. La otra persona acusa recibo, la va a tener en consideración. Nosotros partimos de la base de que él entendió que para construir puentes para el futuro usted no puede insultar cosas que son relevantes para otro. Pero si yo voy y le digo al presidente, sabe que soy el presidente, lo que usted dijo, nuestro líder, que formó el partido, Sergio Ferraz, me parece impresentable. ¿Y él qué? Agarra un lápiz. No, dice, tomo nota para el futuro. ¿Tomo nota para el futuro? Pero eso es importante, Gonzalo, porque lo que está diciendo entre líneas, si lo entiendo bien, escúchame, lo que está diciendo entre líneas, y queremos entender que lo va a refrendar en los dichos posteriores, porque a ver, ¿qué es lo que pasa? Esto no es un episodio aislado. Ahora lo que viene para adelante es muy importante, porque si usted tiene una reunión como esta, donde nos decimos las cosas de frente, y por decirte, en dos días más, él hace una alusión ofensiva a otra... Tú te das cuenta que no hay ningún ánimo real. Yo lo que entiendo es que él tuvo el interés de juntarse con nosotros para decirse estas cosas, cosa de que esto se vea refrendado en actitudes posteriores. Entonces, esto es un punto de inicio de una serie de reconstrucción de confianza que, como bien lo dijo Guillermo recién, estaban en su punto más bajo. Estaban en su punto más bajo, yo me permito decir, se lo dije también al presidente, perdona que lo confiese. Pero le dijo, que para nosotros es muy difícil
que ellos no se den cuenta lo grave que ha sido para nosotros como sector político el que ellos hayan impulsado institucionalmente como gobierno la propuesta de la convención. O sea, que el presidente Boric haya sido el jefe de campaña del texto de la convención, para nosotros es muy brutal, porque ese texto lo que quería era imponer una camisa de fuerza al país. Pero entonces, espérate, tú estuviste por aprobar para reformar. Si trataron de eliminar la oposición en este país. Está bien, no, de aprobar para reformar y todas las cuchufletas intermedias que tuvieron que inventar para tragarse ese sapo. Pero mira, el punto está en que si nosotros queremos recuperar las confianzas, porque a ver, sí, aquí estás hablando con dos personas que asumimos el esfuerzo del acuerdo por Chile, que cumplimos nuestra palabra, en eso no nos perdemos. Pero sí tenemos que ser conscientes de una cosa, Gonzalo. Eso ha tenido consecuencias en el estado de ánimo de muchos chilenos. Y por lo tanto, recuperar las confianzas no es compatible ni con indultar, ni con Baltasar Garzón, ni con el tono que han tenido por los 50 años el 11 de septiembre. Entonces, o se ponen en línea de efectivamente construir unidad, o no nos hagan a nosotros creer que esto no es solamente una cosa puntual. Javier, esto es la ciudadanía, la gente. ¿Ve algo, ve que pasa algo con estos encuentros? La gente dice esto es puro humo, porque uno se dice una cosa, el otro se tomó nota. A ver, analista, si la posta, dígame la verdad. No, a la ciudadanía. Mucho jugo de frutilla, jugo rojo. A la ciudadanía le importa poco y nada, ¿no? Y eso hay que dejarlo con claridad. Eso no implica que la política no tenga que hacerse cargo del problema. Y es que hay problemas en temas de pensiones, el tema de pacto fiscal, y por supuesto están. Y eso no implica que la política diga, ay, mira, es que la ciudadanía no le importa, entonces van a aparecer seguramente los termocéfalos hablando de esta derechita blanda, ¿no? Ah, esta derechita blanda que se reúne con el presidente, pensando que esta no es un tema que hay que zanjar hoy día. La reunión probablemente no importa, pero todos sabemos los dolores de los chilenos. Sabemos que en pensiones hay un dolor fuerte y que en salud también hay un dolor fuerte, y que es un tema que probablemente es lo que viene posteriormente a pacto fiscal y por supuesto. Y por lo tanto, más allá del hecho en sí de la reunión, la política hoy se tiene que hacer cargo de los dolores de los chilenos. Natalia, presidente, le dijo, digo, Charles, presidente, voy a tomar nota. Esto fue jueves 16 de agosto, tomo nota. Ojalá no se le olvide, ¿no? ¿Qué cree usted? Usted que tiene experiencia en estas reuniones. Dale. Es que no quiero que quede la sensación que aquí una cosa fue como tan fraterna. No, a ver, acá nos dijimos cosas claras y precisas esperando cambios de actitud. Y él le dijo, Entonces, tomo nota. Tomo nota es porque yo entiendo que él va a cambiar su actitud sobre esa manera de relacionarse con la oposición. Me imagino. Bueno, ¿qué dice usted? Lo que pasa es que más que creamos o no creamos, tenemos que verlo en acción. Porque yo tengo un problema desde el 18 días con la gente de la extrema izquierda, que han permanentemente pisoteado las confianzas. Permanentemente se han pasado por el aro todos los principios que de alguna manera habían logrado una pacificación democrática de este país, aquellos consensos, de aquello que no se hace, se lo pasaron completamente por el aro. Y lo hemos visto, entonces, una vez electo el presidente Boric, que insisten, le pasan plata al Museo del Perro Matapaco, le indultan gente, nos niegan la lista de aquellas personas que recibieron una pensión del gobierno entre la gente que supuestamente sufrió violación de derechos humanos. O sea, yo le voy a decir una cosa, este gobierno sistemáticamente ha dado razones para no confiar en él, y ese es el problema. El problema es que su discurso y sus acciones no van de la mano. Y para más remate, las acciones muchas veces, ni siquiera el discurso va de la mano del discurso muchas veces. Entonces, ¿cómo se puede generar algún tipo de confianza o restañar la herida de la confianza con gente que no cree en la verdad, que te miente a la cara y no le da vergüenza? Natalia. Bueno, yo no comparto los juicios de Johannes, pero quiero hacer el énfasis en otra cosa. Cuando las fuerzas de centro derecha y centro izquierda en Chile han sabido ponerse de acuerdo, a Chile le ha ido mejor. No hemos llegado al punto de llegada que a lo mejor yo quería o mi sector, nuestra mirada ideológica, la izquierda radical. Y tampoco al punto de llegada óptimo para la centroderecha. Pero Chile avanzó. Y los pendientes que tenemos hoy día son una obligación de la política, seguir abordándolos. Entonces, yo creo que la invitación es, porque Johannes, yo también podría decirte, pero ¿cómo es posible que yo en el 2023 tenga que convivir con el señor de la carrera que habla de que la nueva ministra casi es una actriz pornográfica? Entonces, ¿yo me tengo que hacer cargo de eso?
Bueno, pero es que por eso te digo, porque aquí no es que tengamos sectores políticos haciendo cosas. Estamos hablando de un gobierno que viola los principios básicos de convivencia, un gobierno. Es estamos hablando de un parlamentario con un exabrupto. Eso es lo que yo te replico. Eso es lo que yo te replico, porque no es el gobierno. Pero, a ver, momento. Vea la foto, la puede poner de nuevo, la fotografía. Y usted me está mostrando hoy. Y yo veo ayer, antes de ayer, el mes anterior, veo cómo van cambiando entonces las posturas, el cómo chantaje van cambiando, no vino por parte cómo del van gobierno. Cambiando los discursos. Mira, con la centro izquierda en general uno puede conversar. Y de hecho, con cierta gente, incluso el Frente Amplio y el Partido Comunista, se puede conversar, eso es correcto. Pero te voy a decir una cosa. El problema es que sistémicamente, haciendo relación con la fotografía, vincula cosas que son disconexas. A ver, quienes respaldaron el 1810, quienes respaldan el tema del perro matapacos, quienes respaldan una serie de excesos desde el Estado, malamente pueden venir y decir a quienes nos sentimos victimizados por esa situación, por la situación de lo que fue el 1810, la violencia política que se aplicó para tratar de votar a un gobierno democráticamente electo, malamente pueden venir y decir, ¿sabes qué más confían en nosotros? Así de sencillo, si esa cosa no funciona. Pero espérate, no, Javi, creo que tú estás todavía pegado en algo que no hay que estar pegado. Hoy día es sentarnos a conversar la oposición al gobierno y el gobierno en pos de los chilenos y las chilenas. No hay que olvidar tampoco la historia y evidentemente... creo yo ahí que en víspera de los 50 años del golpe de Estado no hay que olvidar lo que ocurrió porque también hubo mucha violencia hacia miles y cientos de chilenos y eso hoy día hay que repararlo de una u otra forma. Pero la idea de llegar a acuerdos años más reparamos lo del 18 precisamente día, ¿no es lo que hoy día hay que hacer es precisamente sentarnos a dialogar, dejar de lado las posturas extremas en pos de lograr acuerdos que beneficien a los chilenos y a las chilenas. Hoy día, si tú partes de la idea de que no hay confiabilidad, entonces... Pero es que tienen que... Muchachos, necesito solo mis opiniones, por favor, mándeme un segundo.